Este año ha sido sin lugar a dudas uno de los más complicados de nuestras vidas. Una situación sin precedentes. Van bien, ¿no? Pero para mí creo que ha sido el año que más me ha servido a lo largo de mi carrera. Un año de aprendizaje, un año de evolución, de los que me han permitido crecer como torero. ¿Ahí va bien la liga o muy apretada? Sí, ahí está. En una sociedad en la que estábamos acostumbrados a que todo fuese deprisa por las nuevas tecnologías, los nuevos avances, llegó este confinamiento y nos enseñó a valorar las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Lo sencillo de un abrazo, de pasar un rato con los amigos, que al final es lo que quedará siempre en nuestros recuerdos, ¿no? Los momentos más naturales. Uno siempre se toma las temporadas como algo clave, pero es cierto que la de este año, por distintos motivos, era especial. Tuvo un inicio muy bonito con la Feria de Olivenza, en la que pudimos disfrutar de una corrida con una normalidad tan habitual que no fuimos conscientes de apreciarla. Y nadie pensó que pasaríamos de estar en una plaza llena, a ver las calles y las ciudades de nuestro país totalmente vacías. El 15 de agosto es el día más taurino del año por excelencia y siempre se ha dicho que el que no torea un 15 de agosto pues no es torero. Y no quería dejar pasar este día tan especial para nosotros sin volver a disfrutar de lo más natural, ¿no? Que es el toreo y de todas esas cosas que esta crisis sanitaria nos ha hecho echar de menos. Como disfrutar
de las amistades, del campo y de esta pasión que nos une a todos, que es el toreo. El campo siempre te permite sentir el toreo de una forma mucho más intensa y además si es con amigos pues todo es mucho más especial. Así que yo creo que este 15 de agosto en parte pues llena el vacío que me deja esta temporada. Thank you.
esa. Este compás de espera nos ha enseñado a darnos cuenta de que hay cosas que se nos escapan de las manos. Lo que no podemos dejar escapar son esos instantes que te regala la vida con la gente que te quiere.